Bien, buenas noches hermanos, hermanas y todos los hermanos que nos ven también a través de nuestra página en internet. Vamos a comenzar el estudio de hoy y recuerde que estamos estudiando la teología sistemática. La teología sistemática y nos hemos eh, detenido por algunas semanas en este tema de la doctrina de la Trinidad. Y principalmente porque la doctrina de la Trinidad es una doctrina importantísima, fundamental, dentro de lo que es la teología sistemática. Y también, por otro lado, es una doctrina que de alguna manera eh, está cuestionada o se cuestiona por parte de algunas sectas propiamente tal que la rechazan de frentón y otros movimientos cristianos o, 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 o denominaciones cristianas que eh, también tienden como a, a rechazarla, ¿ya? entonces lo que hemos hecho nosotros a lo largo de estos de estas semanas que la hemos estudiado es entregar todos los argumentos para eh, que todos los argumentos posibles de entregar no son los únicos pero son lo suficiente y ustedes ven que es, es abundante en, en versículos y, y, y en la dirección que tiene para que nosotros como miembros de nuestra iglesia tengamos efectivamente tranquilidad y certeza en que la trinidad es una doctrina bíblica es una doctrina bíblica muchos apelan al hecho como saben de que la palabra no está en la biblia pero ya sabemos que hay muchas palabras que definen doctrinas que tampoco están en la biblia como la omnipresencia no es cierto la omnipotencia en fin pero nadie va a negar que dios es todopoderoso y nadie va a negar que dios está eh, eh, lo ocupa todo está en todas partes entonces eh, algo que no lo he dicho yo, pero que aprovecho de, de, de decirlo hoy, es que el término Trinidad, aunque no está en la Biblia, es un término que no pertenece a siglo, al siglo IV o V después de Cristo, como algunos dicen. No, el término Trinidad se conocía como triada y era una fuente de debate permanente entre los, davinos, los rabinos judíos antes de Cristo. Eh, por el hecho de que los rabinos en su estudio eh, profundo del Tanaj del Antiguo Testamento, ellos reconocían la pluralidad en relación a Dios. Y de alguna manera ellos definieron esto con esta palabra triada. Era, era un elemento que los rabinos conocían, pero que no podían ellos entender ni explicarse. Situación que se mantiene hasta el día de hoy, dado que la, eh, la religión judía ortodoxa rechaza el Nuevo Testamento, entonces nunca va a tener la revelación de esto que les hacía quebrarse o le hace todavía hasta el día de hoy quebrarse la cabeza. ¿Ya? Entonces, no es un elemento ajeno esto, y nosotros entendemos que la doctrina de la Trinidad. Es ciertamente una doctrina bíblica que la definimos como tal, que también estudiamos lo que no es y que puede parecerse como tal, y que bajo estos tres aspectos conocemos y definimos la doctrina de la Trinidad en que hay un solo Dios, Dios es tres personas y cada persona es plenamente Dios. No debemos olvidar, ¿no es cierto? Que este escudo es solamente una gráfica para poder tener un mejor entendimiento de lo que podemos entender. Algo que también lo dije en los dos turnos anteriores es el hecho de que nosotros debemos saber y reconocer que, como personas, como seres humanos, tenemos límites. Límites. Dios, que no tiene límites, se revela a nosotros que sí tenemos límites. Por lo tanto, su revelación siempre es una revelación suficiente, pero no total de Él. ¿No es cierto? La Trinidad es algo que nosotros tenemos todos los argumentos para saber que existe, ¿no es cierto? Y que es radical y capital dentro de lo que es nuestra fe como cristiano, pero que no podemos explicarla en... La totalidad de la comprensión que a lo mejor quisiésemos hacer. Eso también nos hace a veces caer en algún tipo de comparación con elementos de la naturaleza, en fin, con, con, con el sol, con el agua, y podemos caer en una doctrina panteísta por el afán de explicarnos más allá de lo que nosotros nos vemos en la escritura. ¿Ya? Recuerden, sé imagínense quisiéramos revelarnos a una pulga nosotros para salvar el mundo de las pulgas la pulga no se va a ser ser humano yo me voy a hacer pulga y quiero contarles a ellos la salvación en la cultura de las pulgas en los pensamientos de la pulga en la capacidad de una pulga que obviamente entendemos es muchísimo más inferior que nosotros, ¿no es cierto? Piensen entonces en un Dios infinito revelándose a seres que somos menos que una pulga delante de Él. Entonces, obviamente que la revelación bíblica es una revelación en términos entendibles para nosotros, lo que vamos a entender también en la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero la existencia no la podemos negar, ¿ya? La primera evidencia en el Antiguo Testamento es esta palabra con la que se define a Dios. Recuerden, cada vez que en el Antiguo Testamento ustedes ven la palabra Dios, es la palabra Elohim. Y Elohim es pluralidad, es el plural de él, que era la forma en cómo llamaban los hebreos a Dios. Versículos que muestran esta pluralidad con absoluta claridad. Vimos también... Ahora, la evidencia del Hijo en el Antiguo Testamento. Nosotros debemos recordarnos que el Antiguo Testamento es, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios que está codificada. Por eso dice la Biblia que los profetas del Antiguo Testamento, que hablaron de parte de Dios, inquirieron cómo es que era esto, cómo es que iba a suceder esto, cómo es que Dios va a estar con nosotros. En fin, no, ellos no sabían y se les dijo que no era para ellos ni para su época. Entonces, el Nuevo Testamento, entonces este el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es esta voluntad de Dios ahora descifrada o de... Es más fácil para mí decodificado, descifrado, no sé si es consejo con ese, decodificado. ¿Ya? Moriré con falta de ortografía. Es capaz que el versículo bíblico que me coloquen que sea con falta de ortografía en, en mi lápida. ¿Ya? El Nuevo Testamento decodificado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos centramos solamente en el Nuevo Testamento, estamos perdiendo el contexto de esta decodificación. Así como los rabinos ortodoxos el día de hoy van a seguir pegándose cabezazos hasta que el Mesías, hasta que el Señor se les revele y no van a poder entender esto porque ellos están rechazando la decodificación. Y han existido y existen hoy día cosas tan increíbles como, no sé si han escuchado hablar de los códigos de la Biblia. Y ellos buscan cosas que están ahí y a veces le achuntan, ¿no es cierto? Cinco parrillas, Marilyn Monroe, asesinato, presidente y cosas de... Ay, todos se vuelven locos con esa tontera. Pero están rechazando la única decodificación que nos puede salvar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tienen todavía una venda que Dios le ha puesto. Hasta que todos los que estamos siendo insertados en esa raíz original. ¿no es cierto? Se termine y entre el último de ese injerto que es la iglesia. ¿Ya? Entonces nosotros ahora que tenemos esta decodificación podemos certeramente buscar evidencias del de Hijo que se nos revela en el Nuevo Testamento, como la Roca, el Salvador, el buen pastor, en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. Vimos todo eso, ¿no es cierto? ¿Te va a hacer a la pila? Ahí está. Revelado como su palabra las profecías mesiánicas imagínense cómo pueden entender cómo van a poder entender ellos todo esto escrito por ellos mismos por, los, por por sus propios profetas nuestros propios hermanos la evidencia del Espíritu Santo lo que vamos a ver hoy día es complementar y cerrar el espacio Antiguo Testamento con estos paralelos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en relación a la figura de Jesús, pero ya de una forma aún más, ya no solamente mesiánicamente eh, profetizado, sino que profetizado directamente como Dios, como Dios. No olvidemos que los escritores del Testamento revelaron lo escrito por los profetas. Cuando la Biblia dice en Efesios que el fundamento es los profetas. ¿No es cierto? Y los apóstoles, ¿ya? Y que la piedra angular, lo que uno es esto, que es más bien como un arco, es Jesucristo. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Por lo tanto, en realidad es así. Es esto. Y la piedra angular es la que usaban para unir los arcos. Le llaman a Jesús la piedra angular. Entonces, profeta. Apóstoles, Jesús, ese es el fundamento, ahí está la revelación, por eso es que no puede haber otro fundamento. ¿Qué es lo importante de esto? Es que cuando nosotros estamos hablando de este fundamento, se refiere a que los apóstoles, y lo vamos a ver acá, cuando ellos hablaban o, 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 o daban enseñanza, ellos la estaban dando y el Espíritu Santo estaba usando. Esto, el Antiguo Testamento revelándolo a través de los apóstoles. Vamos a verlo con más claridad. Por ejemplo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Oseas, capítulo 6, versículo 3. Y lo vamos a comparar con Santiago 5, 7. Oseas 3, 6, 3, perdón. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fíjense lo que está diciendo. Vendrá. ¿De quién está hablando ahí? ¿A quién nombra? ¿Puedes volver a leerlo? Estamos en el Antiguo Testamento. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, dice, vendrá Yahweh, que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora, eh, ¿lo moví? Creo que sí. Sí. Santiago 5.7. Por tanto, hermanos, temed, tened paciencia hasta la venida del Señor. A ver, algo, algo pasa. Algo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice la lluvia temprana y tardía. ¿Pero a quién se está refiriendo Santiago? Al Señor, ¿a quién? A Jesús. ¿Y Oseas? A Jehová. ¿Pueden haber dos lluvias temprana y tardía en Dios? No, a menos que ambos sean Dios. Entonces, para Oseas, es Yahweh, porque Él tiene, está codificando esto, pero Santiago revela que es Jesús, que es Jesús. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo inspiró a Santiago, lo inspiró en función de lo que había en la mente de Santiago. Cuando en el libro de los Hechos se dice que los vereanos llegaban a examinar lo que Pablo decía en las Escrituras, ellos no llegaban a examinar los evangelios ni las cartas, ellos llegaban a examinar el Antiguo Testamento, el Tanaj. Entonces, toda la predicación de los apóstoles. ¿no es cierto? Fue en función del de Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice, el misterio es revelado. El misterio es revelado. O sea, dice, Jehová vendrá, la lluvia temprana, la lluvia tardía, ¿no es cierto? Y Santiago revela que ese Elohim, o sea, ese Elohim es Jesús, que es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Ya? ¿Qué es Dios? Dios como juez. Eh, el Salmo. Leamos Isaías 33, 22. Uno nomás. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Jehová es nuestro juez. Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces, ¿quién juzga? ¿Quién es el juez? Yahweh o Jesús. Para el, eh, Isaías es Yahweh y no está diciendo algo equivocado. Pero él está, él, él aunque está hablando de una pluralidad, no tiene este entendimiento de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Nuevo Testamento revela que quien es el juez es Jesús, que es Dios. Recuerden que Elohim es Dios en plural. O pluralidad, ¿ya? Fíjense en este, mirarán, miraron al que traspasaron, que todos lo conocemos. Juan eh, Zacarías 12, 10 primero. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Derramaré espíritu, eso lo hace Dios. Y dice: Y me a mí. Está hablando Zacarías, 500 años o 300 años antes de Cristo, en realidad. 300 años antes de Cristo, tres siglos. Juan 19, 36. Porque estas cosas sucedieron. Para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. El siguiente. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. La pregunta es: ¿a quién traspasaron? A Jesús. Pero ¿quién dijo que iban a traspasar Zacarías? A Yahweh. Entonces, ¿hay una contradicción? No, a menos que Jesús sea el ojín. Cada vez que Jesús, cada vez que nosotros en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, vemos la palabra Señor relacionada con Jesús, ahí la palabra es Yahweh. Yahweh. Y cada vez que vemos la palabra Dios en el Nuevo Testamento es Adonai, que también es plural de Adón. Y cada vez que vemos la palabra Dios en el Antiguo Testamento es Elohim. Entonces estamos hablando de Dios, pero Dios Padre y Dios Hijo. El Nuevo Testamento revela al Dios Hijo, que aparece en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento no como Dios Padre, sino como Dios, como Elohim. ¿Se entiende? Ya. ¿Quién viene? Zacarías 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta el asalto. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Ese valle que nombra ahí es el valle del Mejido donde se va a desarrollar la batalla del Armagedón. Y dice que huirán para allá, ¿no es cierto? Y vendrá Yahweh con todos sus santos. Ahora. Primero eh, de Tesalonicenses 3:13. Zacarías dice que viene Yahweh. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ¿quién viene? El Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Elohim. Es Elohim, es Adonai, es Dios, es Dios. ¿Ya? Entonces, cuando tan livianamente a veces se dice, bueno, es que en realidad Jesús, como él ora a Dios, entonces necesitaba de Dios, entonces él no puede ser Dios. Uno tiene que entender el concepto de la revelación por medio del Hijo. Dice que Jesús se vistió de humanidad. Porque, ¿qué pasa si alguien ve directamente a Dios? Muere. ¿No es cierto? Muere. Hay un ejemplo que dicen, supongamos que, no sé, porque yo en realidad mi cara fuera el sol. Está nublado, pero supongamos que fuera el sol. Entonces, si yo me saco la careta que tengo, a lo mejor quedaría mejor, pero quemaría los ojos de todos los que están acá. Entonces, se pone una careta. Me he visto de algo. Cuando Jesús estuvo, ¿qué dice Colosenses? En él habita la plenitud de Dios, pero envasada en un cuerpo humano, porque no podemos tener comunión con el Dios verdadero sin morir, sin ser desintegrado. ¿Cuánto tiempo he estado contigo? Le dice a Tomás. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Pero qué estaban viendo ellos? Un ser humano. Cómo tú eres Dios, cómo tú siendo hombre y dijeron los fariseos te haces Dios. Él está envuelto, limitado, voluntariamente en un cuerpo humano, pero siempre es Dios. Por eso que en la cruz lo que muere no es Dios, es la carne con la cual se revistió Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa carne muere como un sacrificio agradable y acepto a Dios porque nunca fue corrompida por el pecado. ¿Ya? Nunca fue corrompida por el pecado. Entonces este concepto de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo es fundamental entenderlo en todo el sentido de la palabra. ¿Ya? Él se está revelando a nosotros. ¿No es cierto? Por eso es que cuando dice la gente, eh, pero la Biblia la escribieron los hombres. Por supuesto, porque es para nosotros, seres humanos. Siguiendo el ejemplo de las pulgas tendríamos que haber escrito en el idioma de las pulgas, en, en, el, en el dialecto, no sé, para que ellas no entendieran. ¿Ah? Era hormiga. No dije pulga. Dije pulga, sí. No me haga dudar. Estoy, estoy tomando aceite de coco, así que ahora me acuerdo mejor. Ya. Entonces, ¿quién viene? Según Zacarías, Yahweh. Lo revela Pablo en tesalonicense, nuestro Señor Jesucristo, que es Elohim. Salmo 24, 7 al 10. Salmo 24, 7 al 10. Estos son pasajes que los rabinos ortodoxos se, 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 se quiebran la cabeza. ¿no es cierto? Por entender. Pero nunca lo van a entender porque están rechazando la revelación del de Antiguo Testamento o la decodificación o el, o el Antiguo Testamento descifrado. Salmo 24, 7 al 10. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Yahweh de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Ahora, 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Recuerda que cuando aparece la palabra Señor en la traducción al español es la palabra Yahweh. Entonces, ¿a quién crucificaron? A Jesús. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahweh. Entonces, ¿Jesús es el Rey de Gloria? Claro que sí. Porque él es Elohim. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre esto, ¿no es cierto? Pero piensen ustedes, ¿cómo un rabino del tiempo antiguo y del tiempo actual lee que a Yahweh lo traspasan? ¿Cómo entiende eso? Porque para él Yahweh es todopoderoso y lo es. Pero ¿cómo entiende eso? ¿Cómo es que... Allá lo traspasan. ¿Cómo es que el rey de gloria viene y se abren las puertas? ¿Cómo va a entrar? Porque el judío ortodoxo ni siquiera podía pensar en formar una figura que representara a Dios, porque estaría violando el mandamiento, no es cierto, que dice no te harás imagen de ninguna manera. Pero cómo va a haber entonces que este rey de gloria entra por las puertas. ¿Ya? Entonces son cosas que hasta el día de hoy están son las materias donde ellos no pueden entrar y no pueden entender. Rey sobre la tierra. Zacarías 14 eh, 9 10 y 11 creo que. Me faltaron unos versículos ahí. es 9 nomás, 14, nueve. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Piensen ustedes cómo un rabino dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. Ahí estamos bien. Y en aquel día Jehová será uno. Bueno, ¿no es uno? Oye Israel, Elohim, nuestro Elohim, uno es. Entonces, ¿cómo dice que en aquel día va a ser uno? Recuerden que esta unidad se revela en el Nuevo Testamento como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento está todo unido, por decirlo de alguna manera, estoy hablando antropomórficamente y por favor es ese sentido. Pero hoy día, ¿dónde está el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. ¿Dónde está el Padre? En el trono del cielo. ¿Y dónde está el Hijo? Sentado al costado. Están en un sentido separado. ¿No es cierto? Para entenderlo nosotros. Por eso dice, en aquel tiempo volverán a ser uno. Porque cuando nosotros tengamos cuerpo glorificado, el Señor hará tabernáculo con nosotros. Y ese Señor, ese Elohim completo, ¿cómo va a ser? No lo sabemos. Pero se va a volver a esa unidad. ¿Ya? Entonces, esta separación que ocurre tampoco se entiende. Porque si digo, ¿quién vive entre nosotros? ¿A quién recibí yo? ¿Al Espíritu Santo? No, yo recibí a Jesús. Pero ¿cómo vive Jesús o Dios en mí? En la persona del Espíritu Santo. El Hijo está en el trono, sentado al lado derecho, intercediendo por mí. El Padre está en el trono. En el sentido de esa parte de la revelación están por separado. Para los judíos no existía eso. Pero acá está diciendo, en aquel tiempo, Yahweh volverá a ser uno. ¿Ya? ¿Qué dice Apocalipsis 17, 14? Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. A ver, continúa. Por favor. Me dijo también Las aguas que has visto, donde la ramera se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y no. desnuda. No, 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 es 19. Ya vamos a volver sobre eso. El Rey sobre toda la tierra está en el Apocalipsis, pero no es el 17. Veamos el Salmo 33, 6, la palabra creadora. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová, ¿no es cierto? Fueron hechos todas las cosas, los cielos y la tierra. Ahora, Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hasta el 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es el creador? El verbo dice. El verbo se hizo carne, dice el versículo 14. Ahora, por la palabra dice en el Antiguo Testamento, por la palabra, dice eh, Salmo 33, ¿no es cierto? Recuerdan que la palabra en el Antiguo Testamento también es Jesús, Jesús. En el fondo, la palabra es Jesús y en el Nuevo Testamento se clarifica que esa palabra es Jesús, dice, en el principio era el verbo o la palabra o el logos. ¿No es cierto? El Logos estaba con Dios y el Logos era Dios, por él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, aquel Logos se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito. Entonces, Jesús es el creador. Pero para el salmista, cuando escribe el salmo, él está pensando en Elohim. Elohim. Él no tiene en su mente la separación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se revela en el Nuevo Testamento. Cuando Juan escribe el Evangelio, el Espíritu Santo está usando el Salmo 33.6. El Espíritu Santo trae, por eso dice Jesús que el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué les enseñó Jesús? El Tanaj. ¿Qué leía Jesús? El Antiguo Testamento. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que le leyó Jesús a los dos peregrinos de Maús que se pasó horas leyendo la escritura y paseándolos por la escritura? ¿Qué escritura era? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo no ardía en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque Jesús les dice: tardos de entendimiento para entender lo que de mí se había escrito y les empieza a contar de ahí. ¿Ya? Entonces, ellos, está el Espíritu Santo usando el Antiguo Testamento para confirmarlo en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Isaías 8.13 Vamos a perder con... Vamos, eh, la próxima semana vamos a traer el versículo de Apocalipsis porque parece que va a tener que tomar otra cucharada de aceite de coco. Debe ser se fue un lapsus. A Isaías 8:13 A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Será piedra de tropiezo, ¿no es cierto? Piedra de tropiezo a las dos casas de Israel. El reino del norte, que se dispersó por todo el mundo y dio origen a los gentiles o a los goín, y el reino del sur, que son la tribu de Judá, que es lo que permanece hasta el día de hoy. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice de Pedro 2.7? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, ¿quién es la piedra de tropiezo? En el Antiguo Testamento dice es Elohim, es Yahweh. Y en el Nuevo Testamento sabemos que es Jesús, que también es Dios, que es Dios. ¿Ya? Y dice piedra de tropiezo para los judíos, los del sur, los del reino del sur, todavía sigue siendo Jesús piedra de tropiezo. Y también para la casa de Israel, los del norte que se dispersaron por el mundo, que somos todos los gentiles. Todos los gentiles. Entonces, ¿quién es la piedra de tropiezo? Antiguo Testamento velado cómo es que dios es una piedra y piedra porque así los rabinos empiezan a textualizar lo que están leyendo ellos sufren con esto pero dejarían de sufrir o dejarán de sufrir cuando el señor les revele que el mesías que ellos rechazaron es el que traspasaron es la piedra de tropiezo no es cierto es el rey de gloria y ahí entonces podrán tener completo el panorama y reconocerán a aquel que traspasaron y dice que se lamentarán como se lamenta por la pérdida del primogénito. Entonces, eh, vamos a llegar hasta aquí, la próxima semana vamos a comenzar a ver ya la evidencia de eh, la Trinidad. En el Nuevo Testamento, plenamente revelada como la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que incluso se presentan en el bautismo de Jesús de manera separada, como una revelación fantástica de este Elohim. Por primera vez ahí escuchamos al Padre, vemos la figura del Espíritu Santo y quien emerge del agua es el Hijo, y los tres son Dios. ¿Ya? Y los tres son Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, esto eh, yo sé que puede resultar un poco eh, denso, hay muchísimos pasajes, muchísimos pasajes, pero con esto yo espero que nosotros tengamos una convicción absoluta de la doctrina de la Trinidad, una convicción absoluta de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios que la doctrina trinitaria y la pluralidad de Dios no es una doctrina ni siquiera neotestamentaria, menos posterior al Nuevo Testamento o inventada por los hombres, sino que es una doctrina que está desde el Génesis 1.1, cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Desde ahí no empieza a hablar de la pluralidad. Y eso nos tiene que dar una tranquilidad y no tenemos por qué nosotros tratar de inventar cosas para explicar algo que Dios no nos ha concedido conocer. ¿No es cierto? ¿Cómo es que realmente esto funciona? Porque esto es una revelación de un Dios infinito, a seres finitos, de un Dios perfecto, a seres imperfectos, de un Dios ilimitado, a seres limitados. Y eso es lo que estamos autorizados a enseñar. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, pero los tres son uno. No hay tres dioses, no son tres partes de un Dios, no son tres representaciones de Dios, son tres personas. Tres personas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Yo sé que hay que revisar otra vez los versículos, todo, pero lo que me interesa es que quede claro. Que Dios, que la, que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Y esto es fundamental porque al analizar el Nuevo Testamento vamos a ver ahora la acción y estamos hablando en términos antropomórficos. ¿Cómo es que opera el Espíritu Santo? ¿Cómo es que opera el Hijo? ¿Cómo es que opera el Padre? ¿Ya? Y para nosotros son funciones separadas, pero están en unidad. La única vez que esa unidad se quebró fue. en la cruz, cuando el Padre voltea la vista de su Hijo. Y ahí Él clama, Elí, Elí, la mazamactami, ¿por qué me has abandonado? ¿Ya? Entonces, desde la eternidad pasada, nunca jamás, en toda la eternidad, había existido esa separación. Pero a los ojos nuestros, y en la dimensión que nosotros lo vemos, claro que vemos que el Espíritu Santo hace una parte, el Hijo hace otra, y el Padre hace otra pero en realidad es una unidad. ¿Ya? Bien. Andrésito, ¿puedes orar tú? Yeah. Padre, buenas noches. Te damos gracias por poder estar reunidos acá. Oramos dándote gracias por el estudio esta noche. Oramos de manera especial por la temática, Señor, que es tan importante. Tanta gente, Señor, que, que nos podemos encontrar y que piensa otras cosas, su propia manera de pensar. Expresiones como yo creo, yo siento, Señor, y, y tú nos enseñaste a buscar lo que dice tu palabra y a iniciar nuestras oraciones con escrito, está, Padre. Bueno, esta noche hemos visto en tu palabra una serie de versículos que confirman que tú eres tres personas en unos y te damos gracias, Señor, porque eso nos da convicción sobre quién eres tú en realidad, Señor. Oramos, Padre, también por aquellas personas que no pudieron venir, por aquellos que están pasando por momentos de dificultad, Señor de salud espiritual o de otro, de otro tipo, de otra forma. Y también te pedimos, Señor, que nos acompañes esta noche para regresar a nuestros hogares sanos y salvos. En el nombre de Jesús, amén.